El 22 de enero del año 1966, Francisco Alberto Caamaño Deñó partió hacia Londres, Inglaterra, a ocupar el puesto de agregado militar en la Embajada Dominicana en ese país, cumpliendo así con los acuerdos firmados para poner fin a la Guerra Civil que se inició en abril de 1965. Antes de marcharse del país, Caamaño organizó una rueda de prensa en su vivienda, durante la cual se dirigió al pueblo dominicano. Parto para el extranjero con la esperanza de que todas esas conquistas que tanta sangre han costado serán respetadas por aquellos que comprometieron su palabra al firmar esos documentos. Pero parto asimismo con la profunda convicción de que si los enemigos de la paz y la democracia se obstinan en seguir por el camino de la violencia, del terror y de la muerte, el valiente pueblo dominicano sabrá reconquistar sus legítimos derechos de vivir libre y sin temores. Llevo conmigo, en lo más hondo de mi corazón, la causa de la democracia. No estaré, pues, lejos de mi pueblo. Pido a todos los dominicanos que lucharon bajo el lema común de la constitucionalidad y de la soberanía, continuar de la misma manera, unidos todos en beneficio del pleno rescate de los valores nacionales. Y hago el juramento sobre la tumba de los que en esta lucha han caído, por mi honor de dominicano y de soldado, que cuando la patria lo reclame, aquí estaré de nuevo, dispuesto a luchar por la democracia y por la soberanía nacional. Cuando terminó, como media hora, mucha prensa, todos los militares constitucionalistas, todo su gabinete, todo el mundo está ahí acompañándolo. García Godoy mandó el vehículo presidencial para que Francis se dirigiera al hotel embajador con su familia. En ese carro iba Francis, Chichita, su esposa, Monte Arache, que se quiso pegar también con Francis para seguir hablando. Iban los cuatro niños, Francito, Pedro, Cintia, Alberto, iba yo. Muchos hemos ganado en esta lucha que inició el pueblo cuando enarboló la legalidad como símbolo de su causa. Desplazamos del poder a los grupos corrompidos y reivindicamos derechos que venían siendo violados de manera sistemática por gobiernos contrarios a la voluntad popular. Y bien es verdad que la intervención extranjera nos impidió restablecer la Constitución del 63, defendida por nuestra revolución democrática, no es menos cierto que impusimos la vigencia del acto institucional y el acto de reconciliación dominicana, que consagran los derechos humanos, las libertades públicas y la fijación de elecciones generales llamadas a normalizar la existencia constitucional de un país azotado por golpes de Estado y asonancias militares. Nadie ignora que se han violado muchos de los principios establecidos en esos documentos. Sin embargo, no es hora de lamentaciones, sino de mantener la constancia necesaria para lograr nuestros objetivos fundamentales. La terminal del aeropuerto Punta Caucedo fue saturada por medios de comunicación nacionales y extranjeros, así como personalidades que deseaban despedir al expresidente constitucionalista. En un lugar apartado de la pista de aterrizaje también estaban el exministro de las Fuerzas Armadas Constitucionalistas, Manuel Ramón Montes Arache, quien se radicaría en Canadá, Héctor Lachapel Díaz, quien había sido designado en Holanda, y el capitán Mario Peña Taveras, quien iba para Chile. Las medidas de seguridad fueron reforzadas, los altos mandos constitucionalistas y la pista de vuelo fueron custodiadas por 9 helicópteros de Estados Unidos. En el lugar donde estaban estas aeronaves, fueron apostados 200 militares estadounidenses que escoltaron a los constitucionalistas hasta el avión. El aparato fue revisado por un equipo de expertos en explosivos que estaba integrado además por agentes de seguridad y militares. Caamaño y sus familiares volaron desde Santo Domingo al aeropuerto de Isla Verde en San Juan, Puerto Rico, donde hicieron su primera escala en su periplo hacia Londres. Cientos de viajeros y dominicanos residentes en Puerto Rico recibieron fascinados al héroe dominicano Francisco Alberto Caamaño Deñó a su paso por la Isla del Encanto. Entonces, cuando Francis baja, inmediatamente ven la figura de él, que es una figura que todo el mundo ya la conocía. Empezaron a cantar el himno nacional y aquel hombre se cuadró.
hizo un saludo militar como solamente sabía hacerlo. Y hasta que no terminó el himno, Francis no. Si yo, no, se acabó el himno, bueno, terminó el saludo y bajó. La esposa, Chichita y yo, vamos con estos cuatro niños que eran chiquitos, los dos de ellos, los dos míos. Ellos adelante, Chichita y yo, llena de abrigo, todo lo que hay que llevar, cartera y de todo. Yo veo que están tirando muchas fotos, mucho flash, digo yo. ¿Y qué artista es que viene? Chichita, pues eso fue en la pista del aeropuerto, en Puerto Rico. ¿Y qué artista es que viene cuando nos volteamos? Digo, mira, es a Francisco esta foto, la prensa. Tras 13 horas de vuelo, Francisco Alberto Caamaño Deño y su familia llegaron a Londres el domingo 23 de enero del año 1966. Desde ese momento, niños y adultos tenían la incertidumbre de acostumbrarse a un país frío, con diferente cultura e idioma. Entonces, llegamos a Londres, Francis habló con la prensa, hablaron todo muy bien, y acordaron a los dos días una rueda de prensa en el hotel que nos íbamos a hospedar, en el hotel Royal Garden Hotel. La avasallante lucha por vivir fuera de su tierra apenas comenzaba. Los nuevos inquilinos londinenses fueron recibidos por el embajador dominicano en Londres, Alejandro Espaillat Grullón, quien estuvo acompañado por el ministro consejero Víctor Cabral Amiama. Francis Caamaño era un ser humano muy apegado a su familia. Amaba compartir con ella una buena comida y darle buena educación a sus hijos. Era amante de la música, tocaba piano y se decantaba por los boleros. Una de sus canciones preferidas era Perfidia, del cantante norteamericano Nat King Cole, también interpretada por el trío Los Panchos. Su apartamento quedaba en la misma ruta de mi estación de tren y yo me paraba cuando iba para la casa en horas de la tarde, 7 de la tarde más o menos, sobre todo en la época de verano, que en Inglaterra la luz del sol es hasta las 9 y media, 10 de la noche. Y ahí entonces cenaba con él, comía, me llevaba parte de la comida que Chichita, su esposa, me preparaba, me la llevaba para mi casa, porque obviamente los estudiantes en esa época no teníamos ninguna solvencia económica. Y ese fue un hecho increíble del Francis Caamaño humano, o sea, proteger a un dominicano que estaba estudiando, dándome apoyo. Comí en su casa, conocí a muchos de los oficiales constitucionalistas, compartí con ellos, compartí mucho con Fellita Caamaño, con su propia esposa Chichita, compartí mucho con Chibú, su tío. Entonces fue una época interesante porque pude oír de sus propios labios muchas anécdotas o eventos que ocurrieron durante la Guerra Patria del 1965. La llegada de Francis Caamaño a Londres había acaparado más la atención que la visita de Estado por el Reino Unido que estaba haciendo en estos momentos el presidente de Chile, Eduardo Frei. Según recogió en su libro Hanle Herman, Caamaño en Europa, 1966-1967. Ellos conservaron siempre su dominicanidad en la manera, en su forma de su vida cotidiana. Allá la comida era exclusivamente dominicana. Nunca vi yo una comida que no era dominicana. Era un apartamento de 4 o 5 niveles, donde en el último nivel estaba la oficina del querido tío Francis, donde ahí era que él tenía la pista de carritos con la que jugaba con nosotros de manera obligatoria. Era en esa vida de los grandes hombres, la otra parte que es esta, que es la parte humana, que es la que nadie nunca conoce, por diferentes motivos, pero es la parte que yo creo que hace falta que conozcamos. Desde su arribo a Londres, las tareas de Caamaño como agregado militar en la Embajada Dominicana incluían asistir a reuniones y recepciones diplomáticas importantes o cualquier trabajo que apareciera. Se propuso ayudar a los jóvenes dominicanos que allí vivían y a los soldados que fueron enviados al exilio en Europa. Los primeros días en Londres fueron tediosos, pues Caamaño descansaba muy poco por las constantes visitas que recibía
de periodistas ingleses y dominicanos curiosos por conocer al valiente hombre de abril, a quien consideraban un héroe, un líder y un prócer. A la sede diplomática dominicana en esa ciudad llamaban agentes norteamericanos preguntando por él y diciendo que lo llamaban desde La Habana, Cuba, asegura Fellita Caamaño Grullón, quien vivió con su primo en la urbe. Argumentó que Francis le dijo con carácter enérgico que les dijera que él no tenía nada que ver con Cuba y que no tenían ningún derecho de llamarlo. Una tarde estaban los muchachos detrás, había un balcón y se veía una embajada. Y los muchachos siempre, los varones, siempre hacían sus cosas ellos solos. Y yo, como me tenían al margen, siempre iba a meter las narices para ver qué estaban haciendo. Entonces, cuando voy, los veo que están tirando unas piedras y tirando chelines, que era el dinero inglés, tirando maticas y maceteritos. Entonces, voy y pregunto que qué están haciendo. En eso, Alberto, el mayor, me baja, me jala por un brazo y me dice, bájate, para que no te vean. Pero ya yo había visto un camarero que le estaba señalando a un policía, como que mira, de ahí es que están cayendo las cosas. Me quedo tranquila y al ratico tocan la puerta, eran dos policías, mami busca a tío Francis, yo estoy ahí. Y oigo que tío Francis conversa con ellos en inglés y le dice que está bien, que muchas gracias, que no hay problema. Y cierra la puerta, pero lo veo muy tranquilo. Cuando cierra la puerta, que llama, nos llama a los cuatro a su habitación, nos entra a la habitación y a mí a la primera que él me pregunta, ¿usted dónde estaba? Yo, que estoy nerviosa, le digo que estaba jugando con las hijas de Guerrero Brí. Entonces me fui, lo dejé con los muchachos porque después que le dio la pela, lo puso una hora de castigo, mirando a la pared, a cada uno en una habitación diferente, y el tío Chibú sobándole con cebo de Flandes. Al Francis tener el hombro, no sé si era dislocado o qué, no podía correr detrás de los niños, que eran tremendísimos. Niños acostumbrados a un campo dominicano, venían de una situación muy fuerte y estaban también los dos de Fellita. O sea, en toda esa marabunta de gente, habían cuatro niños correteando por la casa todo el tiempo. El 4 de marzo de 1966, en Londres, Caamaño dictó una conferencia magistral en la Universidad de Oxford, donde habló sobre su lucha por la restitución de la democracia dominicana. La invitación fue girada a Caamaño por Fred Halliday, presidente del Club Laborista, afiliado al Partido Laborista Británico, que estaba bajo la dirección del primer ministro Harold Wilson. Yo cumplí años, uno de los momentos que él estaba en Londres, un 25 de septiembre. Hacía ya mucho frío. En Londres ya el otoño es bastante, bastante frío. Yo estaba estudiando para mi último examen de lo que se llama el certificado de especialista y eran las 9:30 de la noche cuando yo sentí el olor de un sancocho. Yo tenía años que no olía un sancocho, años. Y cuál no sería mi sorpresa cuando abrí la puerta del apartamento, que era Francis y su familia con un caldero, con un sancocho humeante. Fue a celebrarme el cumpleaños a mi propia casa. En esa ocasión yo estaba casado con mi primera esposa, tenía dos hijos nacidos. Y fue una experiencia agradabilísima, porque esa es la parte humana de un héroe nacional. Cuando Freddy Veras Goico se apareció allá, eso fue comiquísimo, porque resulta que aquí en Santo Domingo, Francis y Freddy se juntaron a tomarse unos tragos tranquilos, y Freddy se fue a comprar dique un hielo, porque Francis le dijo, pero no tenemos hielo. Y Freddy dijo, no te preocupes, que yo te lo traigo ahora.
cuando se fue a comprar el hielo, lo cogió la cefa, le dio muchísimos golpes y más nunca Freddy regresó con el hielo. De ahí lo deportaron, tuvimos la coincidencia de estar junto con Freddy en Madrid un tiempo. Cuando nosotros nos fuimos, al otro día se apareció Freddy en Londres a decir que él venía con nosotros, que no tenía que hacer nada en Madrid. Nosotros no teníamos ni la idea de dónde era que íbamos a meter a Freddy. Entonces, teníamos que esperar que unos dominicanos nos avisaran de la parte de enfrente para meter a Freddy escondido por una ventana. Bueno, eso pasa. Cuando lo llevamos por primera vez a ver a Francis, Freddy, lo único que se le ocurrió decirle a Francis fue, Francis, aquí te traigo el hielo, después como de 8 o 10 meses, ahora es que nos vamos a tomar el trago, y eso fue de morirse. Yo nunca había visto a Francis con una carcajada tan grande. El 24 de abril del año 1966, cuando se cumplió el primer año de la Guerra de Abril, Francis hizo una misa en honor a los combatientes caídos. Entre el 18 al 21 de mayo de 1966, Camaño viajó a Roma, Italia, tras una invitación hecha por Emilio Ludovino Fernández, para que asistiera a una misa que celebraría en honor a su hermano Rafael, y una vez estuvieran allí, le iba a gestionar una entrevista en el Vaticano con el Papa Pablo VI. Sobre la vida de Caamaño en Londres, se ha hablado poco en el país. Los parientes del coronel Caamaño, quien para la época tenía 33 años, dicen que él se sintió satisfecho con la conversación que tuvo con el sumo pontífice. Mira, entonces yo le digo, mira, ¿y le besaste la anillo al Papa? Me dijo, sí. Y hice, me incliné y quise besar el anillo. Y él me dijo, no, coronel, si hubiesen hombres, más hombres como usted en América, qué diferente fuera. Eso le digo el Papa Pablo VI a Francis Caamaño. Como recuerdo del Vaticano, Francis también se llevó 3 rosarios a Londres de Roma, uno de los cuales se los regaló a su prima y que ella conserva con devoción. Cuando Ilio Capozzi, el 19 de mayo de 1965, se despide del coronel Caamaño, que viene para Palacio con Rafael Fernández Domínguez a coger el Palacio Nacional, se quitó el reloj de su muñeca, Capozzi, y le dijo, coronel, si yo no regreso, hágale llegar este reloj a mi esposa. Francis lo cogió. Cuando Francis fue a Roma, buscó a la viuda de Capozzi y le entregó el reloj. Eso hacen los líderes. Eso hacen los hombres que se respetan y respetan sus pueblos. Cumplir. El 1 de junio del año 1966 fue un día triste para Francisco Alberto Caamaño Deñó. Joaquín Balaguer había ganado las elecciones con el apoyo de los Estados Unidos. Consciente de aquello, Caamaño se sintió apesadumbrado. Su ánimo en Londres cambió por completo y estaba más callado que de costumbre, pues guardaba la esperanza de que el expresidente Juan Bosch ganaría los comicios de ese año y él retornaría al país por la puerta grande. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. Seguiré preparándome para servirle mejor a los intereses de mi país, estudiando, organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. Perdimos las elecciones. Entonces yo dije, bueno, como a los 2 meses digo yo, ay, yo me tengo que ir de aquí, yo tengo que irme para Santo Domingo. Porque Francis siempre decía que si los invasores norteamericanos no se iban de aquí, él iba a dejar las Fuerzas Armadas, no iba, se iba. Y se iba a América, venía para América a denunciar el abuso que todavía seguían cometiendo el gobierno norteamericano. Entonces yo después le dije, mira, yo me voy a ir, me quiero ir el 6 de noviembre. Entonces ahí fue que Chichita, la esposa, quiso venir conmigo, que estaba embarazada. Ella viene conmigo de Londres a dar a luz su única hembra. Yo quiero ir de aquí a España, a Madrid. Quiero hacer escala de aquí a Madrid. Y Madrid, Nueva York, Santo Domingo. Y mira lo que me dijo. Prima, no, yo no quiero que tú vayas a Madrid. Yo digo, ¿por qué? Porque ahí vive Ramfis. Y si tú sales de mi casa y tú vas a Madrid, van a creer, tú el que quiera,
que yo estoy mandándole mensaje a Ramfis Trujillo y eso no me conviene. Ah, no, primo. Si eso no se puede, para mí es sagrado. Y así fue, vine a Londres, Nueva York, Santo Domingo. Un episodio que afectó a Caamaño fue el exilio voluntario del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Juan Bosch, a España en noviembre de 1966. José Joaquín Puello recuerda que una vez Caamaño le entregó una carta para que se la entregara al profesor Juan Bosch. Francia, al partir, horas antes de atravesar el canal, irse hacia Bélgica y Holanda, Francis me entregó una carta para el profesor Juan Bosch. Una carta que yo nunca abrí, que él me dijo que tenía que entregársela yo mismo. Obviamente yo no podía venir a la República Dominicana, no tenía con qué venir, no tenía dinero, o sea, no había ninguna posibilidad de que yo pudiera ver al profesor Bosch para entregarle esa carta tan importante de Francis Caamaño. Mi padre fue entonces a Inglaterra a verme. Ya yo tenía muchos años que no veía a mis padres, unos 5 o 6 años. Y antes de él regresar aquí a Santo Domingo, yo le entregué la carta. La entregué, le dije de qué se trataba. Luego yo regresé, pasaron años, y un buen día, 3 o 4 años después de que yo había regresado a Santo Domingo, al principio de la década del 70, le pregunté un día a mi padre qué había pasado con la carta. Y él me dijo de manera muy taxativa, me dijo, esa carta yo se la entregué personalmente al profesor Bosch. Y yo le pregunté, ¿y usted la abrió? Me dijo, no, no la abrí. Esa carta yo se la entregué tal y como el coronel Caamaño quería hacerlo. Como forma de aislarse un poco, leer y pensar en frío la situación política por la que atravesaba República Dominicana, Caamaño se mudó en abril del año 1967 a Orchard Rice 3 en Richmond, en las afueras de Londres. En este lugar a veces se reunía de manera pública o encubierta con funcionarios de la Embajada de Cuba en Londres. A pesar de la vigilancia que sobre él tenían los servicios de inteligencia, Caamaño no desistía de sus planes de regresar al país. En marzo de 1967, el héroe de abril fue impactado por el atentado que sufrió Antonio Imbert Barreras, lo que interpretó como un agravamiento de la situación política en el país que haría más difícil su retorno a la patria que lo vio nacer. Nueva vez cambió de domicilio al centro londinense con la finalidad de trazar los planes que contribuyeran a volver a suelo dominicano. En 1967 abandonó el cargo diplomático y partió clandestinamente a Cuba para recibir entrenamiento guerrillero, con la intención de retornar al país al frente de un ejército revolucionario y enfrentar con las armas al violento régimen de Joaquín Balaguer. El 23 de abril de 1967, Caamaño desapareció de Londres en plena vísperas del segundo aniversario de la Gesta de Abril, causando un gran revuelo en la administración de Joaquín Balaguer. La noticia tuvo repercusiones en el plano local e internacional, corrió como pólvora y los sospechosos de tener relaciones con Caamaño fueron apresados y torturados. Francisco Alberto Caamaño de Ñó regresó a República Dominicana 7 años después de su partida. Desembarcó el 2 de febrero de 1973 por Playa Caracoles, San José de Ocoa, al frente de un grupo guerrillero integrado por 9 compañeros. 14 días después, el 16 de febrero de 1973, fue apresado y fusilado en Nisaito. Junto a él también murieron Heberto Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. La muerte de uno de los personajes más importantes en la historia dominicana del siglo XX consternó al país. Francisco Alberto Caamaño de Ñó, héroe nacional dominicano, uno de los hombres más importantes de la historia dominicana del siglo XX, ocupa un digno lugar de honor en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.